Pues bienvenidos todos, qué gusto de estar con todos ustedes uh, hoy en la misa de sanación y uh, liberación. Estamos pidiendo de una manera especial por reinaldo angel uh, Navarrete on his one year anniversary of uh, passing from this world to the next and en su primer aniversario de pasar de esta vida a la vida de dios a la vida eterna. Vamos nosotros a leer de la palabra de Dios hoy. Vamos a leer de la palabra de Dios hoy del... Uh, capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Ojalá que todos ustedes tengan sus uh, sus Biblias. Uh, estoy pidiendo por todos ustedes, ahí pongan en los comentarios, por favor, sus necesidades. Me gustaría, estoy aquí leyendo uh, todo todos sus comentarios y todas sus necesidades. Uh, entonces, por favor, pongan por, por qué quieren que yo pida en esta misa esta noche. Voy a leer el Evangelio de Lucas capítulo 8, la mujer que padecía de la hemorragia, 12 años. Es el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículo 43 a 50. Y de este Evangelio hoy voy a estar yo predicando con todos ustedes. Este es el tiempo, uh, antes de comenzar la misa, de, por favor, Uh, poner todas sus intenciones, todas sus necesidades, que pongan todos ustedes nombres de sus hijos, por quién creen, quieren ustedes que yo pida en esta misa. Uh, sería fabuloso que nos tomáramos este tiempo también para prepararnos para celebrar y vamos a ponernos de pie ahí donde estamos y vamos a comenzar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconozcamos todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, Señor ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y como ustedes están viendo aquí, uh, venimos en vivo y tenemos, ya estamos nosotros preparando para mejorar las transmisiones de la misa. Hoy nos llegó todo, justamente hoy, y ahí está. Para que puedan ver ustedes, no y, y las nuevas cámaras. A ver, si me quieres dar una de las cámaras para enseñarles. Así que estamos mejorando uh, las transmisiones poco a poquito, suave suavecito. Nos vamos mejorando poquito a poquito. Ya ven, aquí está una de las cámaras. Uh, entonces, uh, hemos comprado cuatro cámaras nosotros, un dineral, okay? y luego un mixer que se tenía que, que comprar y otras cosas que ocupábamos para poder mejorar no solamente el Internet, la señal del Internet. Ustedes saben, nosotros aquí estamos en un condado aislado. Uh, y ni, ni siquiera ofrecen uh, internet de alta velocidad, high speed internet en estos rumbos. Así que um, uh, estamos haciendo lo que nosotros podamos, pero todo con la, con la ayuda de Dios. Estoy aquí leyendo todas sus necesidades, estoy pidiendo por sus familias, uh, obviamente, no aquí estoy leyendo por la familia de julicita heredia allá en en las vegas y por todos todos sigan poniendo todos ustedes sus necesidades y vamos a eh, compartir la misa compartan la misa pongan ahí donde dice share ok para que más personas se puedan unir con nosotros porque tengo una Uh, palabra preparada para ustedes que no, no se quieren ustedes que alguien se pierda. Mire, este es uh, uh, el sermón y hoy uh, ando bien bondadoso con todos ustedes. Esta es la última página y ahí dice cuatro y miren, de letra grande. Así que yo sé que está bien nice el clima uh, afuera, a lo mejor algunos de ustedes... Pudiesen haber eh, se salido a caminar un rato. Se podían haber salido de, de sus casas. Uh, así que voy a ser muy bondadoso. No tengo tanto preparado. Vamos a nutrirnos con la palabra de Dios y luego voy a hacerles oraciones fuertes de sanación y liberación. Y ustedes no quieren que ninguno de sus familiares e amigos se pierda esta palabra. Por eso comparten la misa, por favor, por favor todos ustedes, compartan la misa para que más personas se puedan unir con nosotros hoy en esta misa, para que ellos también sean alcanzados por las oraciones de eh, sanación y liberación. Uh, ando un poquito cansadito porque estaba yo haciendo... Uh, hoy tortillas, muchas tortillas y alguien ya me están rellenando el buzón uh, de voz y el correo electrónico preguntando que si sí, ahorita ya vamos a estar vendiendo tortillas no <laughs> ya ya no solamente quieren mis tamales sino también quieren mis tortillas. Después van a querer mis tacos, mis tortas y uh, no, eh, tostadas, de todo. No, pero no, no vamos a estar vendiendo tortillas. Nomás les quise enseñar para que eh, supiesen ustedes uh, no, uh, que en estos tiempos, cuando estamos encerrados, hay que ponernos a hacer algo para nuestras familias no la vida no, no debe de ser monótona todo monótono no nada de eso sino salir de la rutina y uh, ponernos a hacer algo por, al, por alguien por los demás y eso es lo que no, nos saca de la depresión nos saca de la ansiedad, nos saca de todo, poniéndonos busy. Vamos a escuchar la, la palabra de Dios ahorita uh, con la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Sirené, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía y zarparon por Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. La respuesta es, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Todos, que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya. Las naciones, con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos, que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya. Que te alaben Señor todos los pueblos, que los pueblos te... Aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. Todos, que te alaben Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ahí donde están, pónganse de pie, vamos a cantar todos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años y a la que nadie había podido curar se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús entonces preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos decían, yo no. Pedro le replicó, Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo, Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer al verse descubierta se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado. Y cómo había quedado instantáneamente sana. Y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decirle de la sinagoga, tu hija que ha muerto ya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí donde están ustedes, tomen asiento, por favor. Con frecuencia, el enemigo nos llena la cabeza con pensamientos negativos sobre nuestro pasado. Si me están escuchando bien, ahí pongan ustedes que me están escuchando bien. Por favor, quiero ver. Pongan los comentarios aquí. Eh, quiero ver todos ustedes comentando. No puedo yo esperar el día que eh, estemos de nuevo nosotros celebrando la misa en la iglesia. El otro día una señora me dijo que su hijo le dijo que a él le gusta mucho nomás ver la misa en la casa por, eh, eh, por la tele. O por la computadora. Dice, ya que pase todo eso, voy, voy a querer si, eh, eh, seguir viendo la misa uh, por el Facebook o por la tele. Entonces ella me dice, padre, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Pues dile que cuando también tenga hambre, que vea a Masterchef. ¿Ok? Entonces. Uh, Uh, a ver para pa que uh, se le quite porque uh, eso de poder nutrirnos con uh, el alimento espiritual que es la sagrada comunión es tan necesario para nuestras vidas es un hambre que debería de existir adentro de todos nosotros. Obviamente nos estamos nosotros nutriendo con la palabra de Dios. Eso es claro. Pero también nos tenemos que nutrir con la sagrada comunión. Y con frecuencia el enemigo... Trabaja sobre nosotros metiendo en nuestras cabezas pensamientos. Tenemos que resistir al demonio y muchas veces como este demonio que dice no que qué bonito es no más ver la misa por Facebook hasta del baño lo, la puedo ver encima de la taza, ahí con mi teléfono, yo sé que me imagino que algunos de ustedes están eh, ahí viéndome así. Nos llena la cabeza el demonio con pensamientos de lo gordo que somos. Yo, aunque... Ahorita ustedes hoy me vieron ahí en el Facebook, les recomiendo verme hacer tortillas, pero normalmente no me como las tortillas, porque uh, siempre tengo eso metido en mi en mi cabeza de que soy gordo. Y es, es difícil hablar de esto, uh, pero cuando me veo yo en, en, en el espejo, veo a una persona bien gorda. y me da uh, me da cosa poder comer hasta me, me cuesta comer y es um, es el enemigo que obviamente me está metiendo todo eso Uh, porque ustedes saben, ya les he contado que llegué yo a pesar más de 300 libras en, en mi pasado. Más de 300 libras. Entonces estoy yo dañado de todo eso. Y viene de nuevo el enemigo. Y el enemigo nos mete esos pensamientos, es, es una batalla constante para mí, por ejemplo, con el enemigo que cada rato me está metiendo eso en la cabeza. Estás gordo, estás feo, no. Eh, los niños se burlaban de mí en la escuela, me hacían el bullying cuando yo estaba en la primaria. Y eso todavía yo estoy bien dañado de todo esto. Y el enemigo te sigue atacando. Te dice de lo bruto que eres, de lo inú inútil que eres, que no vales nada, o que no vales mucho, o que nunca vas a salir adelante. Te llena con pensamientos de lo que te hicieron o lo que hiciste a otros. Te recuerda tus pecados. Eso nos despierta un odio hacia nosotros mismos. Eso de que no, yo no me, no, no me siento eh, eh, bien parecido. No, que me siento feo. Ese es el odio hacia mí mismo que el enemigo me ha despertado adentro de mí por todo lo que yo he pasado en mi vida. Y es una batalla constante que yo tenga. Es que ustedes piensan que, ¡Sas! Así nos vamos a sanar. La sanación es un proceso. Es diario batallar con esas voces negativas, negativas del enemigo que viene a acusarnos, a llenarnos con todo ese, con toda esa clase de basura en nuestras vidas. Es diario levantarme y decir, no, yo voy a resistirlo. No que ya no vas a, Tener pensamientos negativos, si no es o oh, que okay, ya no vas a pecar, o ya no vas a fallar, sino diario es levantarse y decir no, yo no soy aquel que tú me dices que yo soy or, o que otros me han dicho, y ese odio que se nos despierta en nosotros. Ese odio que, que te quiere despertar el demonio te hace creer que no vales mucho, que no puedes, que eres una basura y te, te causa depresión, te deprime, te, te causa ansiedad, te causa que te dañes tú a ti mismo y a los que te rodean. Cuando yo estaba en el seminario, y en un, un seminario, cuando yo estaba en el seminario en, ahí en Chicago, mis, mis papás siguen viviendo en Chicago, yo comencé el seminario en Chicago y después de un tiempo... Siempre se reunían los los meros meros no a, a platicar sobre quiénes podían ser sacerdotes y quiénes no y se reunían en, en uh, uh, acerca de mí y después me dijeron tú tienes muchos problemas nosotros sentimos me dijeron que Tú no puedes ser sacerdote. Porque uno dijo, mira cómo te ves. Y yo en ese tiempo pesaba 325 libras. Además, me dijo otro, tú vienes de una familia de padres divorciados. Y empezaron a decirme, que yo no iba a ser un buen sacerdote, que no era yo un buen candidato para el sacerdocio. Y es cuando me cambié yo para el otro seminario, el que terminé en Detroit. Pero esas voces negativas, hasta de la misma iglesia, Podemos nosotros escuchar de personas que deberían de levantarnos, como en tu propia vida. ¿Cuántos ustedes de sus padres escucharon cosas tan feas de personas que deberían de levantar su ánimo? Escucharon o sintieron. El rechazo. La mujer a la que Jesús sanó de su hemorragia experimentó ser tocada por Dios. Y Cristo, cuando la sana, le dice, y, y, y siempre les hablo yo de eso, que la Biblia dice, ahí al principio dice la Biblia, no, que Nadie la podía curar y Cristo la curó. Les estoy preguntando una pregunta. Pregúntense esa pregunta. Cristo la curó, no. Él la sanó de su hemorragia. La sanación es completamente diferente que la cura, curación. Yo no estoy curado de mis heridas. Las tengo eso de que yo me sentía feo todavía está en mí eso de, de, de mis daños todavía están en mí pero experimento la sanación en mis heridas ya no están sangrando hoy me podía yo tragar no unas tortillas tan ricas y las saboreé porque le aplasté al enemigo en su cabeza lo machuqué con la actitud positiva. Cristo no viene a curarnos. Él viene a sanarnos. ¿Y cómo nos sana Cristo? ¿Cómo nos sana así como sanó a esta mujer? La sanó tocándola. Tú también padeces de hemorragia. Algo te está sacando la vida. No, la sangre eh, 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 en la Biblia significa la vida. La sangre para los judíos significaba la vida. La sangre contenía la vida. Por eso los, eh, estos eh, eh, que tocan la puerta, se, siempre se me va la onda con su nombre de ellos. Esto, los eh, eh, castigos, no, no, no son castigos, los que tocan la puerta, los testigos, testigos de Jehová, no, ellos no dicen que en la Biblia dice que no se puede co comer algo con la con la sangre porque obviamente ellos sacan eh, un, un pedacito eh, de la biblia para comprobar su punto de vista no ustedes coman eh, toda la salchicha con la sangre que quieran no todo eh, no es lo que eh, daña no es lo que entra al hombre dice la biblia que daña al hombre sino lo que sale ¿OK? entonces uh, nosotros somos eh, del nuevo testamento ellos utilizan la biblia no más para comprobar lo que le, 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 les su punto de vista pero hasta el mismo demonio utiliza la biblia utiliza la palabra de dios así como así estaba tentando a cristo en el en el desierto, así que ustedes no se dejen, no se dejen y celebren su cumpleaños ustedes, celebren la vida, Cristo la toca, algo también a ti te está quitando la vida. De qué estás sangrando? A mí me gustaría que ustedes en esta misa de sanación y liberación y de veras hoy estoy sintiendo yo ahorita la presencia del Espíritu Santo tan fuerte y más porque estoy celebrando la misa por uh, Ángel no en un año de su uh, fallecimiento de su ida de aquí al uh, al cielo. Uh, estoy sintiendo la presencia del señor yo sé que dios está tocando muchos corazones ahorita y va a tocar muchos más por eso compartan la misa para que más personas se unan con nosotros para que puedan ser tocados por esta palabra del señor y la la oración viene una sanación a todas tus dolencias yo me, me gustaría que ustedes Piensen de lo que están ustedes sangrando en esta vida. ¿Cuáles son tus problemas, tus dolencias? ¿Cuál es aquello de lo cual tú ocupas ser liberado? Piensen en todo eso ahorita. Cristo la sana, no la cura, la sana. Para la hemorragia, como las heridas de nosotros, Él las quiere parar para que dejen de sangrar. Eso quiere decir que te dejen de sacar la vida. ¿Y qué le dice? Estás libre de tus dolencias, le dijo a ella. Estás libre de todo aquello que te estaba sacando la vida. La palabra dolencia en griego, la que nosotros tenemos en este Evangelio, porque la Biblia dice, ella padecía de, de unas dolencias por 12 años, ella padecía de este problema que la estaba sangrando, dice la Biblia aquí, ¿no? Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. O sea, no más esto le tocó. Al instante se le detuvo el derrame. Al instante. La palabra dolencia en griego significa un latigazo. No, el Nuevo Testamento escrito en griego aquí dice que ella padecía de un latigazo, tenía un látigo adentro de ella, un cordón que la estaba latigando, le estaba dando como un cinto. Cuando a ti te daban, cuando estabas creciendo, te daban con el cinto o con la chancla o con peores cosas les daban a ustedes. También ella tenía algo y ¿dónde lo tenía? ¿Dónde estaba el cinto que la estaba dando? ¿Dónde estaba el latigazo? ¿El látigo? ¿Dónde estaba? Adentro de ella. Y Cristo le dice, hija. Yo te estoy liberando de tu látigo, de todo eso que te está pegando. Yo te estoy liberando de ese cinto, de esa chancla que te está pegando adentro. Entonces Cristo le dice, hija, yo te estoy liberando de tu látigo, de todo lo que te está latigando, todo lo que te ha estado pegando, metiendo latigazos. Las madrizas adentro de ti, todo eso yo te libero de todo eso que ha estado adentro de ti pegándote, madriándote, de todo esto yo te libero. Eso es lo que él le, le dice. Doce años ella tenía esta hemorragia. Doce años es una palabra clave en la Biblia. Quiere decir, son los doce tribus de eh, 12 es una palabra, 12 tribus de Israel. Quiere decir que esa dolencia era algo, eh, esa hemorragia era algo perfecto. Ahí les va. Todo está en el tiempo de Dios. Dios permite cualquier sufrimiento, cualquier dolencia que nosotros estamos pasando por un periodo de tiempo perfecto. Y en su tiempo, él viene y nos toca. Y permite que nosotros le toquemos a él. Y para todo eso. 12 años tenía esta hemorragia y es por eso que yo le doy gracias a Dios por todo, por todo lo que yo he experimentado en mi vida. Yo le doy gracias a Dios que yo pesé 325 libras. Yo le doy gracias a Dios que yo vine aquí a este país como inmigrante por todas las experiencias dolorosas. Yo le doy gracias a Dios. Ella tenía 12 años con eso que le estaba quitando la vida. ¿Y con eso cómo se sentía ella? Desesperada. Quiere decir sin esperanza. ¿Te imaginas 12 años viviendo sin esperanza, sin ánimo? Eso es lo que Cristo nos quiere devolver esta noche. Nos quiere devolver ánimo, esperanza. Una situación horrible que ella estaba viviendo, donde estaba ella completamente aislada. Ella vivía una vida de una soledad profunda. Su estado era así porque las mujeres en ese tiempo, déjenme explicarles, que padecían de un, un flujo de sangre, no podían ser tocadas ni por sus propios hijos. Sus hijos no la podían tocar y ella no podía tocar sus hijos. Su marido no podía tocarla si es que tenía uno. No, nadie podía acercarse a ella porque ella era sucia. Eso dice el Antiguo Testamento. Los judíos creían que las personas que estaban fluyendo la sangre, que tenían la, la hemorragia, eran personas sucias, impuras. Y no podía ser tocada, no podía ir al, al, a la sinagoga, no podía entrar al templo, no podía acercarse a ninguna persona de lejos, hasta de su propia familia. Era peor, su estado de ella era peor que, que un leproso, porque los leprosos vivían en su propia colonia, uh, afuera de la, de la ciudad. Siempre los leprosos tenían que vivir afuera de la ciudad y solo les tiraban la comida a ellos. Pero vivían juntos con otros leprosos y se podían tachar, se podían tocar uno al otro. Los leprosos podían tocarse uno al otro como el padre eh, Damián. Eh, el San Damián de Molokai hay una película acerca de él de la vida de él es un padre en Hawái que vino de la Bélgica de, de Europa y, y se puso a vivir con los leprosos y allá porque les hicieron en Molokai es una de las islas de Hawái una de las islas hawaianas le hicieron de esa isla un uh, una colonia de los leprosos y ellos hacían todo, uno con el otro, el chaca chaca, todo, todo, ah, mientras que lo hacían uno con el otro, todo lo podían hacer los leprosos, uno con el otro, podían tener contacto humano. Podían tener a alguien que los toque. Esta mujer tiene una vida peor que una leprosa. ¿Están entendiendo ustedes esto? El estado de la vida de esta mujer completamente aislada. Ni sus hijos, ni su marido, ni sus familiares. Muj ¿La podían tocar o ella a ellos? Mujeres que estaban sangrando, estaban excluidas de la comunidad según la ley judía, fuera de la comunidad, no podía orar en público, no podía entrar a la iglesia. ¿Estás entendiendo eso? Se sentía que ni siquiera Dios la quiere. Eso es lo que ella hace. ¿Se te imaginas un sentimiento donde tú sientes que ni siquiera Dios me quiere en el estado en el que yo me encuentro? Me acuerdo de un muchacho adolescente que estaba en una parroquia y él me contó después de que yo lo conocí. Estaba en el coro el muchacho, él dijo, vino de México, aquí a Estados Unidos. Y yo lo conocí y él me dice, no, eh, que él cantaba en el coro de su iglesia. Pero un día cuando era adolescente, y ustedes saben, los adolescentes pasan por diferentes fases en sus vidas, ¿no? Y un día, este joven adolescente apareció en el coro de la iglesia, vestido de mujer. Vino vestido de mujer a, a cantar en el coro de la iglesia. Quizás que el cura no, el, el, el padre, el señor cura de la iglesia, le dijo: Tú ya no puedes venir a la iglesia. Y desde ese tiempo, ese muchacho ya no entró a la iglesia hasta que un día alguien lo trajo a una de mis misas. Y de todo lo horrible que él pasó, me contó. Tú ya no puedes venir a la iglesia, o lo que a mí me dijeron, ¿no? Tú ya tú no puedes ser sacerdote. ¿Qué te han dicho a ti que no puedes hacer en la vida? ¿eh? ¿Y te crees eso? ¿Que no puedes abrir un negocio porque eres un burro? ¿Que no puedes adelgazar? ¿Cuántos me han dicho eso cuando, no, tú, tú ya, no, uf, tú nunca vas a adelgazar. No, no sirves para nada, no puedes estudiar. No. O muchos de ustedes se lo creen en este país por el racismo que existe. Y se lo creen ustedes. Por eso quieren muchos de ustedes ser gabachos a huevo. Porque no se quieren. Cada rato alguien viene conmigo y me dice, padre, es que yo tengo familiares que también tienen la misma piel que tú. ¿No? ¿Y, y qué, qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué me importa? ¿De cuál piel eres? ¿O de cuál? ¿No? Porque te quieres sentir mejor, porque te, te has creído eso, ¿no? De que hay algo malo contigo porque estás prieto, ¿no? O, o porque o, o, que hay algo malo con tu color, ¿no? Y te has creído eso. ¿O porque vienes de, 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 de raíces indígenas? Te han dicho, eres un indio inútil y tú te crees eso. Y luego ven ustedes las novelas, donde en las novelas los blancos, los europeos, son los dueños de las fincas, los dueños de las mansiones y los, los indígenas, los indios son que las chachas, ¿no? De la casa. Y luego ustedes se meten eso en la cabeza. Yo no puedo, solo voy a hacer una chacha. ¿eh? Todo eso es actitud endemoniada. Y muchos hasta en la iglesia se creen eso, que no pueden. No, muchos dicen, no, 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 este no puede, este no puede y te señalan, esta no puede porque está divorciada. ¿Cuántos divorciados se sienten igual que otra gente? Mi mamá, que está divorciada, un día fue a confesarse en una parroquia con un sacerdote, porque mis papás son divorciados, y ella sentía la necesidad de confesarse. Y entró al confesionario y lo primero que le dijo el padre es, cuando ella le contó que es, es una mujer divorciada y ya lleva años que no ha ido a confesarse, él le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Tú sabes que tú no puedes estar aquí, le dijo, en el confesionario. Y ella se salió. Esa es la bienvenida que damos nosotros en la iglesia. Este no está casado por, por la iglesia. O esta no está casada por la iglesia. ¿Cuántas veces yo tengo que escuchar eso de, de, la, de, la, de las ratas de la sacristía? Más que nada, no los más allegados. No, fulanita, no, Ian, no debe de estar eh, comulgando, no están casados por la iglesia y van todos atrás de otros, no tratando de arreglar matrimonios, diciendo a todos que se tienen que casar por la iglesia. Ellos se van a casar por la iglesia cuando les, cuando les nace por la fe casarse por la iglesia. No es tu responsabilidad. Andar señalando quién está bien o quién está mal. Eso lo tenemos que dejar nosotros a Dios. La vida en sí tiene demasiados problemas. No debemos de ir añadiendo nosotros. ¿Cuántos divorciados, como mi mamá, se sienten igual que otra gente que los señala porque no están comulgando? Esta mujer se sentía intocable. Y pensó que eso, que no, eso, que lo va a tocar a Cristo. Imagínense, lo que ella no podía hacer, la va a sanar. Ella no puede tocar a nadie. Ella. Ella no, no puede tocar a alguien y, y piensa en su cabeza, eso que no puedo hacer yo me va a sanar. No, piensen ustedes en esto. Como un muchacho cuando yo estaba en la prisión, yo estaba repartiendo la comunión con los presos. Ahí. Encerrados. Y un muchacho me dijo, ¿me das uno de estos? ¿Me das uno de estos? Por favor, yo también quiero uno. Y le di yo la comunión. Y yo le dije después, ¿y, ¿y por qué querías la comunión? Es que yo sí creo que esto me va a sanar. Yo quiero uno. Y empezó a llorar. Y en la iglesia muchas veces nosotros nos portamos de, de la manera completamente opuesta. No hay misericordia. No hay. Y así se portan ustedes en sus vidas, en sus casas también. Sin misericordia. Mientras que Dios es pura misericordia, puro, puro amor. La ley dice, la ley te dice a ti que no, no debes. Pero hay una ley mucho más grande que la ley de los hombres. Es la ley de Dios. ¿Ah? Es ley que no deberías de estar aquí, en Estados Unidos. No, no es así. Muchos de ustedes es ley. Pero hay una ley mucho más grande que la ley de los hombres. Es la ley de Dios. ¿Cuál es la ley que sigues tú? ¿La de los hombres? que pusieron eso que no podía ser tocada o la ley de Dios. Si solo lo toco, lo quiero tocar, dice ella. ¿Ah? Me dicen que no puedo, pero yo yo sé que esto me va a sanar. Quiero ser tocada. ¿Quieres ser tocada esta noche? Tú ahí donde estás. Respóndame con una respuesta. ¿Quieres ser tocada por Cristo? ¿Quieres tocarlo? Requiere salirse. U ustedes se imaginan lo que ella tenía que hacer. Primero, meterse en medio de todo ese gentío. Una mujer que no podía. Si alguien la hubiese reconocido, la hubiesen corrido. ¿eh? Como una rana le, hubie le hubiesen dicho, salte para afuera. Pero ella, ella, esa mujer, en todo lo que estaba pasando, sí tenía huevos, sí, bueno, sí tenía, no, fuerzas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para salir adelante. ¿Cómo que no? Yo sí puedo. Y no me voy a andar creyendo de todas las voces negativas endemoniadas que me dicen que no puedo. Aplasto esas voces diario, porque tantas personas acuden. Ustedes piensen en eso. ¿Por qué tantas personas acuden con prostitutas o tienen sexo no más así con quien sea? ¿Por qué? porque quieren lo mismo que ella quería, ser tocados. No porque buscan sexo, sino buscan intimidad. Buscan estar cerca de alguien, que alguien los toque. ¿Mm? La intimidad. Eso no lo puedes agarrar del Facebook. ¿Eh? ¿Por qué tantas personas hoy en día no más están esperando los likes en sus cosas del Facebook? Porque quieres que alguien te apapache, ¿no? Que alguien te toque. Eso de querer tener a alguien en la vida que te dé la atención, que comparta tu vida contigo, es algo bueno, es algo natural. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida donde nadie nos toque. Yo creo que esto de este coronavirus es la tragedia más grande. ¿Te imaginas muriéndote y nadie te puede tocar? Yo, cuando voy a ungir a alguien y siempre a veces me ponen cuando voy al a, a hospital y a veces me ponen las eh, antes de este coronavirus también cuando alguien tenía una enfermedad uh, contagiosa te ponían todo y te, luego te ponen te ponen guantes y te ponen la máscara y yo que voy a andar eh, eh, este que voy a andar yo ungiendo a alguien con con, con guantes el poder del, del de, de, de ser tocado ocupamos todos nosotros eso has fallado tú antes en, en una relación con alguien no significa que vas a fallar de nuevo Abra una página en el facebook buscando a lo mejor no facebook eh, en las redes sociales en no creo, pero en, hay esas páginas donde la gente busca eh, una pareja. Abra un perfil allá. Ponte una foto buena. No perfúmate y uh, ¿no? vístete bien y sácate una foto buena y ponla ahí. Y no y empieza a chatear. Y salte. Dios no quiere que esté solo. ¿Se imaginan esa mujer tenía la convicción, estaba convencida que era de cero para la izquierda? Nadie me quiere tocar. ¿Cuántas personas se sienten así? Nadie me puede tocar. Ni Dios me puede tocar. Ese era la mensaje, el mensaje. Ni siquiera Dios me puede tocar. Soy nada. Soy nada se creía ella doce años andaba buscando a quien o a alguien que la tocara con la mano de la sanación ¿Mm? esa puede ser mi mano ahorita cuando tú te sientes solo, no comprendido que nadie te quiere y de repente estás te encuentres con alguien y esa persona te con su toque te trae el aliento, la sanación. ¿eh? Es lo más bonito. Ella está buscando que con los hechos alguien le diga que sí vale mucho. ¿Tú estás buscando eso esta noche? Que alguien con su mano te diga que vales mucho, que eres digna. Que tienes dignidad. Que tienes dignidad. Doce años. ¿Se oye? Porque están diciendo que se... Sí, es que algunos, eh, si se te paraliza eh, el video, eso, es, eso eres tú, ese no soy yo, ¿ok? Yo aquí estoy bien, no estoy paralizado. Yo veo sus comentarios, por eso anden comentando ustedes, ¿no? Alguien estaba poniendo que no se oye, salte para afuera y regresate para atrás, si no se oye, ¿ok? No, pero no creo que soy yo, yo estoy bien, yo no ando paralizado aquí. Ok, yo ando bien, no me he paralizado esto. Doce años andaba buscando a, y si esto les está tocando, yo quiero ver, porque yo necesito ver las reacciones de ustedes, ¿no? Pongan, si algo les está tocando a ustedes de esta palabra, ahorita vienen las oraciones fuertes, compartan la misa, pongan, no share, para que más personas... Estén con nosotros en la misa, recibiendo la sanación. Ya voy, casi terminando. Doce años andaba buscando a quien o a alguien que la tocara con la mano de la sanación, que alguien le dijera que tiene dignidad, como hoy cuántos andan así buscando a que alguien les llene su eco su vacío, en el casino, cuando una persona, yo tengo un amigo que, que es muy adicto al casino, y él cuando entra al casino, ¿saben lo que dice? Yo necesito ir con mi maquinita, yo necesito ir con mi maquinita, porque ella es la única que me da. No, ella es la única que me da. Está enamorado de su maquinita. No puede ir con ninguna otra maquinita, no más con aquella. Y ahí le va, la va tocando, ¿no? La, so, la soba. Ahí la soba, ¿no? Le manda besos. Le dice, dame, mi chula. Le dice, dame, dame, dame. ¿No? ¿Ah? O en el alcohol. Es que mi amiguita Michela o oh, mi amiguito José Cuervo o oh, este Don Julio no hay nadie como me toca como Don Julio ¿ah? o las personas que buscan eso en el sexo o en el internet o en las cosas o con el cirujano plástico vas con el cirujano plástico y te va a decir te ves re bien te ves re te ves re bien ¿no? Ay es por eso que a esta mujer que se siente sin familia, excluida, sola, Cristo que le dice, ¿Cómo le, ¿cómo le dice Cristo? Daughter le dice, daughter, your faith has healed you. ¿Ah? Aquí le dice él, hija, Jesús le dijo, versículo 48, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hija, ¿por qué le dice hija? Porque él le está diciendo, tú eres parte de mi familia. En la familia se toca, ¿no? Se abraza, se besa, se comparte el tiempo uno con el otro. Como extraño yo los abrazos y los besos de mi abuelita ahorita cuando hablo con ella por teléfono siempre cuando voy a, a Polonia, no me gusta uh, ahí acostarme al lado de ella y estar acostado con ella al lado al lado de ella es lo es lo más máximo me recuerda los eh, viejos tiempos cuando estaba yo creciendo no era lo era lo más máximo. ¿Ah? Eso Facebook no te puede dar. Por como comencé yo la misa, todos ahorita diciendo que ya no van a ir a, a, a recibir la comunión. Porque solo escuchar en la comunión está el toque de Dios. Yo, yo estoy, estoy tan ansioso de tener las, las misas de nuevo con todos ustedes para darles eso de que Cristo los toque de nuevo de una manera profunda. Hija le dice, la agarra como su familia y eso es lo que él quiere hacer ahorita. No, por, es, por, ¿Por qué yo tanto les comparto los videos donde estoy yo cocinando? ¿No eh, les comparto eh, todas las cosas de, de mi vida? Les abro mi corazón porque ustedes son parte de mi familia y yo los amo mucho a todos ustedes. Ustedes son parte de mi familia. Y es por eso ustedes me dicen padre a mí. Y me tienen que decir padre, nada de señor cura o, no sé, hijo de... Ok, también hay otros que dicen... <laughs> Okay, pero a mí me gusta que ustedes me digan padre, porque eso me hace sentir que somos familia, ¿no? Que somos carnales, ¿no? No, y yo también a ustedes cuando les digo chulos, chulas, hijos, hijas, no, eso les debe de hacer sentir que ustedes son míos, que ustedes son de los míos, son de, son, son de los míos, ustedes, ¿no? Somos una familia, la iglesia es una familia, más que nada. Yo soy el padre y ustedes son mis hijos. Uh -huh. Sí. Tengo muchos. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes, ¿no? Yo sé, a, a veces eh, me sacan de mi, de mi juicio muchos, ¿no? Y, pero todos los días yo le doy gracias a Dios por todas las ovejas que Dios me haya mandado. Todas las ovejas. Y también uno y otro cabrito que salió por ahí, también no, le doy gracias a Dios. Y también por, por las chivas, y aquí tenemos muchas. Uh, si supieran cuántas chivas hay en este rebaño. Pero por todos hay que dar gracias a Dios. Somos familia. Y yo cuando les mando besos, abrazos y todo eso, no se... Nos, eh, 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 nos sentimos bien todos. Sí que alguien le dijo, Cristo, lo que estás padeciendo, le dice, te ha hecho sentirse solo, sin que alguien te quiera agarrar, quisiera agarrar, pues yo te estoy agarrando. Ella en su, en su vida. No ten, tenía esa sensación, ese sentimiento que nadie le, la quería agarrar. Y que le dice Cristo, yo te agarro. Dame ese látigo, dame esa chancla, dame ese cinto con el que estás pegándote. Dámelo, dame tus pecados, dame tu pasado. Dame tus errores, dame todo esto, dame tus problemas, dame tus sufrimientos, dame esos pensamientos negativos que no tienes talento, que no sirves, que no puedes. Dame todo eso, esos pensamientos que sientes que te odias a ti mismo, esos pensamientos que hacen que hasta a ti mismo te quieres destruir. Herir y lastimar cuántos jóvenes hoy en día se están cortando, no se cortan porque no se quieren, se odian. Yo también pudiese haber salido no así, cortándome. Es por eso tengo mi corazón tan lleno de tanto sentimiento cuando vienen los jóvenes conmigo y me dicen, padre, yo me corto, I cut myself. ¿Y por qué lo hacen? Porque no se aman, se odian a sí mismos, es lo más común hoy en día. Hoy vamos nosotros a ver a Cristo enfrente de nosotros. ¿Quién nos dice? Dame ese látigo, dame eso con lo que te has estado pegando, dámelo. El Espíritu Santo siempre nos muestra la verdad, que sí, te, que sí tienes que cambiar, eso es obvio. Ustedes están diciendo, Padre, pero eh, estás diciendo que eh, está bien el pecado y todo eso. No, claro que no, ustedes tienen que dejar de pecar. Todos tenemos que dejar de pecar la vida del pecado. Tenemos que cambiar todos. Eso es obvio. Pero el, es, el, eh, el Espíritu Santo siempre viene consolándonos. El Espíritu Santo es consolador. En, y a la consolación viene con qué? Con la alegría. Por eso nosotros en polaco decimos al Espíritu Santo que es el Poche Shechel. Poche shichel. Es una palabra muy bonita en polaco. Gasten su polaco. Aquí es polaco sin barreras. Ok. Poche shichel. El que me consuela dándome alegría. Entonces cuando el Espíritu Santo te muestra lo que tienes que cambiar. Siempre viene con la consolación. El demonio solo te baja para abajo, mostrándote tus pecados, el Espíritu Santo y tu pasado y todo. El Espíritu Santo te dice, no, tienes que cambiar, pero hay alegría. Si tu pasado y tus pecados y todo lo malo en tu vida te están agobiando y bajando para abajo, te aseguro que es el demonio que te está mostrando esto y no Dios. No es el Espíritu Santo. Cristo quien te ha buscado a ti, como en medio de miles de personas que hizo Cristo. No ella estaba en medio de miles de personas, la última página, bendito Dios, yo sé qué están diciendo. Lo máximo siempre lo dejo pa 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 lo último, en medio de miles de personas. Ahí estaba una multitud, no porque todos escucharon de Jesús y lo querían tocar, y en medio de todos, todas las personas, ella ella le gritó a Cristo ella le gritó a él. No, él dijo, ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? dice él. Él la buscó. ¿quién me tocó? Igual te está buscando a ti. ¿Quieres tocarlo? dice, dame eso, déjame liberarte para que por fin dejes de odiarte a ti mismo. Estás libre. Libre. Él te quiere encontrar. ¿Quién me tocó? ¿Quién? A ver, yo quiero que escuches tu nombre, ¿no? Porque tú estás tocando al Señor Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano en donde estás, ¿no? Ponte de pie. Vamos a orar en este momento. Ahí donde estamos. ¿No? ¿Quieres tocar a Jesús? Tú viniste a tocarlo. Yo sé que tú lo quieres tocar porque esta es la noche. No, es, no estuvieses aquí con nosotros ahorita en esta santa misa si no estabas buscando tocar a Cristo. Abra las manos, las que tienes tan cansadas. No, y siente que Él te está tocando en este momento viene a consolarte, no viene a tocarte en este momento, no, y tú entrégale todo esto, todo tu pasado, todo lo que hayas pasado, entrégale, no, y, y escucha que Él dice, ¿quién, quién me tocó? Y escucha tu nombre, que Él te quiere liberar. Él está diciendo tu nombre en este momento a través de mis labios. Está diciendo tu nombre y te está diciendo, no, tu nombre, diciendo, ¿quién me tocó? Te está tocando, devolviéndote la dignidad, haciéndote sentir tan bello, tan bonito, tan digno. No que tú eres digno, sino eres, Él te hace digno. Él te hace digno, el que te ama tanto. Abra tus manos y siente el poder del Espíritu Santo ahí donde estás. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, sáname, Señor. Sáname Señor con tu espíritu. Sáname, sáname Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. A quien mi corazón, Señor. Una vez más. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Tócame, Señor, con tu espíritu. Ahí te va, recibe. El toque del Señor en este momento. Tócame, Señor, con tu espíritu. Tócame, Señor, con tu espíritu. Tócame, tócame, Señor. Y hágame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y ahí va. Lo último. Libérame, Señor. Libérame, Señor, de todos esos pensamientos negativos del acusador. La palabra demonio, hasatán, en hebreo significa el acusador, el que viene y que constantemente te esté atacando y acusando, diciéndote que no puedes, lo, lo que tú eres según él, y tú tienes que rechazar todos esos pensamientos negativos, endemoniados, malos, Aplastándole la cabeza al demonio, no para ser liberado de todos esos pensamientos. Y vamos a decir, libérame Señor con tu espíritu. Libérame, libérame Señor con tu espíritu. Libérame, libérame Señor con tu espíritu. Libérame, libérame Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Ahí donde estás, recibe el toque de la sanación del Señor Jesús el que te está tocando en este momento. Ahí, recíbelo y seguimos nosotros orando, preparando la mesa para recibir al Señor de los Señores, al Dios de Dioses. Vamos a preparar nosotros. Preparamos nosotros la mesa para que se baje. El sanador, Cristo nuestro, Señor del cielo, a que nos toque. Ay, gracias Señor por venir con su presencia y tocarnos en la Eucaristía, que tú nos quieres tocar. Tú quieres sanar nuestros corazones heridos. El que te ama tanto te quiere tocar esta noche y sanarte y liberar. Bendito seas Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo. Por este vino, fruto de la vida, trabajo del hombre será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él quien es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuese nuestro Salvador y Redentor. El, en cumplimiento de tu voluntad, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unidos a los ángeles y a todo el coro celestial, ahora te cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor! Oh sana en la alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas. Bendito es el que viene. En el nombre del Señor. Ahí viene, los voy a ir bendiciendo con la presencia de Cristo sacramentado, porque santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección. Por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se han ido de este mundo, especialmente de tu hijo Reinaldo Ángel Navarrete y todos nuestros seres queridos difuntos, para que así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos todos nosotros por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde estamos nos ponemos de pie y todos vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nosotros. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos nosotros la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Salúdense todos, ahí los estoy saludando yo. Saludos, besos, Abracen sus hijos si ahí están con ustedes. No. Bésenlos. Si no los abrazas y besas tú, la calle te los va a abrazar y te los va a besar. ¿Ok? Y no temen ustedes hacer a sus hijos llorar. No hay que temer hacer a los hijos llorar. Porque si tú no los haces llorar ahorita, Después ellos te van a hacer llorar a ti. Es que mi hijo no quiere, no quiere, no quiere hacer la tarea. Es que llora, padre. ¿Llora sangre? ¿Llora sangre? Que llore. Tiene que hacer la tarea. Es que no quiere comer la verdura. Bueno, pues cuando le va a dar hambre, va a comer. ¿Ah? Por favor. No, nada, tenemos que nosotros eh, ser amorosos, pero así como el Padre Adam es amoroso. Yo todo lo hago con mucho, mucho amor. No, los hago reír y los hago llorar. Y les digo sus verdades. Ok. En general. Ok. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ahí donde están, arrodíense para recibir ustedes al Señor Jesús. Espiritualmente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y ay, reciba este toque del Señor en este momento. Siéntalo en este momento tocándote con su presencia. Pongan en los comentarios ustedes todas las oraciones que quieren que yo pida. Ahorita voy a hacer oraciones de nuevo. Hay si, nombres de sus hijos, todo. Ahí sigan poniendo. No quién ocupa sanación, liberación. Ahí sigan ustedes comentando. Sigan ustedes comentando, por favor, con todas sus... Aquí está Cristo. No dile to, todo lo que ocupas tú en este momento, todas tus dolencias. Él sabe la oración. ¿Por qué nosotros oramos? Déjenme decirles. ¿Por qué oramos? para sentir la presencia de Dios. Él sabe antes de decirle lo que nosotros ocupamos. Eso dice la Biblia. La oración es para sentir su presencia. No es para decirle mucho, ¿no? Como los paganos le decían mucho, dijo Cristo. No oren tanto. Como a veces yo voy eh, a una casa a, a, a rezar el rosario y no rezan un rosario normal sino rezan un rosario con oraciones y oraciones y oraciones y oraciones y letanías y letanías y letanías, como que si Dios estuviese sordo y cansan a los hijos. Dios no está sordo. Hagan un rosario de 15 minutos con los hijos para que no se enfaden. Poquito cuando uno va al gimnasio. Cuando una persona va al gimnasio no va a estar levantando pesas, pesos, ¿no? Pesas eh, mucho, porque del siguiente día no se va a poder levantar de la cama y ya va a dejar de ir al, al, al gimnasio. Poquito a poquito, también con sus hijos, no los enfaden tanto, poco. Oramos nosotros para sentir la presencia de Dios, para sentir su toque. Él ya sabe lo que ocupas. Como la estaba yo viendo uh, dos uh, dos señores ya casados 50 años. Estaba en un restaurante una vez. Estaban ellos en el en el restaurante y no estaban hablando. Los dos Vamos, o sea, ahí estaban comiendo y disfrutando la presencia uno del otro. Es lo que hacía Madre Teresa con Calcuta. Disfrutaba la presencia de Dios en la oración. Cuando amas a alguien, no ocupas todo el tiempo hablar. ¿Ok? Tú, tú, con tu esposo, tú ya sabes lo que él ocupa. Antes, muchas veces, que él lo sepa. Es lo mismo Dios con nosotros. Entonces nosotros queremos sentir la presencia de Dios, por eso oramos ahí donde están. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar. Oh Dios, esta noche nosotros más que nada queremos sentir tu presencia en nuestras vidas. Que nos toques, Señor. Toque mi corazón, Señor, con tu presencia. Tóqueme. Y que esa sea la sanación y liberación que yo experimente, que tú me estás tocando, devolviéndome la dignidad que todo el, que tantos en el mundo me han querido robar. Tócame, Señor. Y no vamos a orar mucho porque que esta sea la oración de nosotros esta noche. Solo la presencia de Dios. Estoy pidiendo por todos ustedes. Les estoy mandando abrazos y besos virtuales para todos, todos ustedes. Los amo mucho con todo mi corazón. Mañana tengo el estudio bíblico en inglés para que gasten su inglés mañana a las 7 y el viernes en español. Estudio bíblico en español el viernes a las 7. Ya, Manny. Va a estar preparando preparado con el nuevo sistema ¿no? que tenemos nosotros, ok, y las cámaras y todo. Así que vamos a estar mucho más mejor preparados nosotros uh, eh, mañana y viernes y luego el fin de semana. Y el fin de semana, ahí les voy a publicar un retiro de sanación uh, al cual yo estoy participando. Uh, y, y celebrando la misa el domingo siempre a las 12 en español, háganme un favor, si no le pusieron like a esta página, la de Adam Cotas, pónganle like por favor, y háganme comentarios bueno, hay donde dice reviews, pongan reviews por favor how do you say review in Spanish uh, que, que le den un review ok uh, hay que, hay donde dices o oh, recomendación. Si ustedes me recomiendan a mí, no yo los recomiendo a ustedes. A ver si ustedes me recomiendan a mí. Ahí pongan no si algo les está llegando a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que están aquí conmigo. Ya en las en los en las, próxima, en las próximas semanas vamos a tener mejor tecnología y voy a estar invitando coros y ay va a estar bien chido sumamente chido así que sigan sonriéndose disfruten todos ustedes de la vida la vida es bonita muy bonita no no nos vamos a ir vendiendo al mundo ninguno de nosotros somos de Cristo no se anden vendiendo pertenecemos a Jesucristo una uh, Uh, ahorita que estamos uh, en la iglesia sin colectas, me hizo recordar mucho uh, una vez uh, que una, una señora vino con el, con el sacerdote y quería que, quería que el sacerdote le, le, le bautizara su gata. Quería que el, el sacerdote le bautizara su gata. ¿Escucharon ustedes de ella? Ella quería el bautizo para su gata y le le dijo al padre, "Padre, yo quiero que usted me bautice mi gata. Quiero que me la bautice, porque yo quiero tener a mi gata conmigo en la eternidad. Yo quiero que ella se vaya conmigo al cielo por eso. Yo quiero que usted me la bautice, padre, por favor." Y el sacerdote dice, "Pues ¿cómo es posible que tú me vas a andar Pidiendo algo así tú sabes que no se bautiza a los animales tú sabes y ella dice pero padre voy a donar yo diez mil dólares a la iglesia ay dijo el padre ay dijo el padre bueno pues déjeme ver qué puedo hacer dice el padre déjeme ver voy a hablar a, a, al obispado no a ver, habló al obispado y contestó el, el señor obispo y le dice, señor obispo, hay una mujer que quiere que yo le bautice su gata. ¿Cómo es posible, dice el obispo, que tú me estás hablando con esa pregunta babosa? Tú sabes que nosotros no bautizamos a, a, a los animales. Pero padre, ella dijo, el, 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 el sacerdote dice, pero padre obispo, señor obispo, ella dijo que va a donar 10 mil dólares para la pa, iglesia. Ay, dice el señor obispo, pues no solo hay que bautizarla, sino prepararla para la confirmación. Es lo mismo que ahorita me acuerdo, ¿no? eh, celebrando la misa por uh, Reinaldo Ángel. Que eh, eh, hablando de los funerales, una vez alguien vino y, y quería un funeral para su perro, no, una misa del funeral para su perro, y el sacerdote dice, pues nosotros no hacemos misas para para los animales. Ay padre, pero voy a donar mil dólares. ¡Ah! Pues me hubieses dicho que tu perro era católico. Me hubieses dicho desde el principio que tu perro era católico <laughs> bueno ojalá que les alegré su, su noche un poquito a ustedes los uh, los quiero mucho si les gustó uh, la misa pongan comentarios por favor me encanta estar con todos ustedes ahí les mando una bendición ok eso de dar una bendición es un deseo de que estén felices, de que estén llenos con el gozo. Cuando no estás en la comunidad, ¿quién te manda la bendición cuando no vienes a la misa? Ustedes deben de también bendecir a sus hijos diario, bendiciéndolos antes de que duerman, con besos, con un deseo de alegría para ellos como yo los bendizo a todos ustedes siempre, Mand mandándoles muchas, muchas bendiciones. Reciban la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Ah. Me... Muy bien, qué gusto de estar con todos ustedes. Ahí voy yo, la misa ha terminado. Y voy a comerme nopales para que se me note el nopal. Qué gusto de estar con ustedes. Saludos, sigan comentando, voy a estar leyendo los comentarios. Saludos para todos ustedes gracias por estar conmigo gracias por estar en esta misa cuánto les agradezco yo de todo corazón que se hayan tomado este tiempo comparten la página mía y comparten la misa para que más personas se nutran con la palabra de dios ¡Muah! qué qué gusto de estar con todos ustedes de nuevo nos sigan comentando estoy leyendo yo aquí todas todas sus oraciones Sigan ustedes poniendo en los comentarios todo, todo, todo. Y que Diosito me los bendiga. Y que gusto de estar con ustedes. Nos seguimos viendo. ¡Ay, salúdenme! No, quiero sentir sus saludos de ustedes. ¿Ok? Quiero sentir que me estén ustedes uh, saludando. Dios me los bendiga. Mm.